hijositos y hijositas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Urbex, de sitios abandonados. Esta vez estamos en un pazo gallego, un terrible pazo, es que ni me lo creo lo poco que he visto, que ha sido la escalera antes de entrar y hay un caballero con su armadura así, estoy flipándolo. Así que sin más dilación vamos a entrar, vamos a verlo, vamos a investigar sobre su historia, sobre por qué se ha abandonado, investigar sus lujos y vamos a poder disfrutarlo todos juntos, ya que para mí también es un auténtico misterio. No tengo ni idea de lo que se oculta tras estas paredes. Solo he visto el principio, he visto que estaba abierto el lugar, no lo he dudado, he sacado la cámara y vamos a verlo. Vale. Por aquí es por donde he entrado y lo poco que he visto ha sido esto, mirad. De locura. Pero me parto. Mirad. Con su lance y con su espada. Si os fijáis, está pintada a mano, se ve el bigote, las pinceladas y los diferentes tonos que tiene el bigote. ¡Qué locura! Mirad las botas, fijaros en cómo son todo, malla, armadura, no malla, sino coraza. Está muy muy bien hecho. La verdad es que nunca he visto castillos, palacios, pazos, pero nunca tuve el privilegio de ver uno de estos. ¡Dios! Esto no me lo espero. ¡No, Dios, por mi madre! Dios, gracias por ponerme esto en el camino. Hasta luego, compa. Hola. Ostras, me he quedado bloqueadísimo. No me lo esperaba por nada del mundo, Lo juro. Mirad qué sillas. Mira. Mira, si es súper cómodo. Mira, qué cómodo. De verdad. Es súper cómodo esto, ¿eh? Sí. Pero, siéntate, ya verás. Flipa. Aquí en la reacción en directo. Que no te lo esperas tan cómodo como es. Te absorbe. Para dormir ahí. Es cómodo. Sí, sí, yo me he quedado dormido así, ¿eh? Sentado. Y cabemos casi tumbados en uno de estos. Qué locurón de sitio. A ver estas sillas que están aquí recogidas. De Galicia, ¿dónde sitio? Es que hay un montón, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sillas rojas, 9, con el piano, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 1, 2, tronos rojos y... Esta verde la has contado. Y esta otra verde de aquí, si es que no lo llevaste. Voy a empezar por aquí, por el principio. Mira, tienes esta máquina de escribir. ¿Dónde? Ahí. Es que estoy bloqueadísimo. Así, ah, no. Estoy asimilando todo esto. Mira, para leer documentos, la lupa esta. Y esta lámpara, qué movida. ¿Y eso? Sí, esto no sé qué será. Está todo aquí. Ah, yo creo que era para las plumas, un tintero. Sí, es un tintero. Y el logo, pues alguna función tendrá que no... A lo mejor solo es meramente decorativa, no lo sé. Mira el busto de la niña aquí, de gratis. Qué locura. Si es que esto es un billar, ya es que no veo ni las cosas. Mira qué lámpara, si es que... No ha avanzado de la lámpara. Y mira el busto de Jesucristo aquí en madera. Qué realista, qué bonito es. Será decorativo, ¿no? Una cabra de las de antes ahí. Qué chulo, mira, hay un escudo de la nobleza. Qué
Pero vamos, que para escudo el que tenemos delante, que debe ser de la Casa Real gallega, se ve de hecho la Torre del Pazo. Vamos, la torre que digo yo que representa el pazo, la armadura del guerrero con su coraza y el escudo, pues eso, de la familia. Impresionante. ¡Hala! Se ve un mini piano también. ¿Qué es esto? Es como un mini órgano, ¿eh? O algo así. No es piano, no es piano. Sí, es verdad, es como órgano. Uf. Sí, debe ser como un órgano para niños. El piano funciona a la perfección, en verdad. Le han quitado lo del portavelas, por lo que veo. Y bueno, no tiene marca. También se lo han quitado. Estaba aquí. No entiendo por aquí. Y bueno, os dejo por aquí un plano desde donde estoy yo de este salón del palacio, del pazo, que es maravilloso, muy muy bonito. Me voy a meter aquí. Se vale, no hay nada. ¿Y el sillón este qué será? Es como un sillón extraño. He visto que es una habitación muy sencillita. No tiene mucho, como veis. Tiene un crucifijo en lo alto de la cama. Y estas dos típicas cosas que no sé cómo se dicen, que son para sentarse a los lados, que si alguien sabe el nombre agradecería que lo dejara por la cajita de comentarios. Y bueno, algo que me ha llamado mucho la atención es la escopeta esta, que igual David sabe decirnos algo más. ¿Sabes de escopetas, David? Es que yo creo que esto no es de escopeta, esto creo que es un fusil. Es un fusil, pero esto es de... Esto es como de la guerra. Tendrá 200 años o por ahí, pero fácilmente. Es anterior a la guerra, esto a lo mejor es de... Sí, sí, no digo de la civil, digo es en plan de Napoleón. De 18, sí, por ahí, 1800, pues sí. Pero de verdad, sí. Además por el tipo de esto, de gatillo que tenía. Lo voy a grabar. No tengo que poder, sí. Seguro que hay alguien en el canal que sabe de armas, así que por aquí os dejamos alguna toma a ver si la podéis identificar. Te lo juro, ¿dónde sitio? ¿Ya lo tienes? Y bueno, de este lado... ¡Ay, hostia, pero pájaro! ¡Ay, pobrecito! No sé qué es, seguro que es un colirrojo, porque es lo que siempre hay en esa andorra, no sé por qué. Voy a dejar abierto a ver si sale por ahí. Que se ha chocado. Es tal cual, siempre son colirrojos lo que se dan de los abandonos. Intenta que venga hacia este lado, que nosotros nos metemos algo. Sí. No. Lo tienes, es tuyo. Voy a abrirlo aquí. Corre. Vamos a grabar. Mira, ahí va, Sofía. Salió limpio. Creo que no lo has grabado, pero ha salido limpio. Ha salido de una. Madre mía, me he cargado unas cuantas telas de araña, David. Pero bueno, pobrecitas. No. En el otro dormitorio, que es lo que queda por enseñar. Es este, el cual tiene un olor bastante desagradable. Y una estatua muy, muy turbia, muy rara. Yo nunca había visto algo así, es súper extraño. Encima con las telas de araña es más turbia aún. Sí, sí, sí. Mira las telas de araña de aquí. ¿Y esta? Qué locura. Mirad esto. Hay una estatua de madera. Qué locura, ¿cuántos años tendrá esto? Fijaros que está tallada a mano. Es súper turbia. Me recuerda al estilo arcaico de la antigua Grecia. Qué movida. Otra habitación, que no sé por qué las habitaciones no destacan por su lujosidad. Se quedan en los salones, en los pazos normalmente. Eso sí, siempre tienen algún tipo de decoración cristiana. Buah, mira la lámpara como era en origen. Que se ha caído y lo han dejado encima del armario. Mirad qué pasada. Grábala que tú mejor, que llegas. Qué locura. Era preciosa. Ahora mirad, es... una bombilla. Es de esas que te gustan a ti. Sí. Mira, el cabecero de la cama es chulo. Sí. Hay un pintado y talla. Pintado a mano. Colores que ya se van perdiendo. No, pues antes la cocina está por el otro lado. La galería es, a lo mejor.
Mira qué pasada la galería. Qué chulada, tío. Mira qué cristales hay en el suelo. Mira el cristal. Qué bonito. Cómo entra la luz, ¿eh? Mola un montón. ¿Qué voy a grabar? Y está esta cocina, que no es la principal, es una de hecha en posterior a un extremo de una ala del palacio. Y mira, no había visto esto, Sofía. Mira las marcas de la belleza en su cómo se ven. Mira el casco de caballero. Y esto está todo tallado a mano, es que se nota un montón. Aquí están las muecas del cuchillo. Qué pasada. A mí me llama la atención la ventana pequeña del baño. ¿No la has visto de frente? No. Mírala. No he visto una ventana así nunca. No la de frente. Esa pequeñita. ¿No te hace gracia? Sí, yo sí había visto alguna. Pero si es curioso, es como de portal. Le voy a hacer... Mira, y ha entrado la vegetación por la otra. A ver. Mira. Ah, que hay otra. Ostras, qué curioso. Por eso lo estoy enseñando. Qué chulo. Mira, se ha metido por la bañera y todo. Dale luz, aprovechala. Este es bonito porque se ve por fuera el verde. Sí, es verdad. Y la ventana también verde. ¿Y el váter? ¿Qué ancho es abajo? Es muy curioso. Los baños son como más modernos. Sí. Bueno, familia, muchas gracias por estar aquí un día más, por apoyar el canal, por haber dejado vuestro like, que estoy segurísimo de que me habéis petado me gustas porque nos lo merecemos por este trabajazo que hemos sacado adelante todo el equipo. Y nada más, deciros para la gente nueva que os suscribáis, que es gratuito, que cada lunes traemos un sitio parecido a este, el mejor contenido siempre posible de lugares abandonados y de misterios. Y nada más, os dejo por aquí abajo mi Instagram y el de mis compañeros, en los que subimos unas fotos terribles. Ellos fotos de los sitios abandonados y yo normalmente hago historias, podéis verlo por mis destacadas o por mis historias, siempre tenéis por ahí cositas. Así que nada, nos vemos el lunes que viene. Feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I